seu canto. O que sinto e se escoito, o cantar duns dos outros. A nos o siento meu povo, os das presas os de amor. Moita Galicia que moito, moito é todo. Les tengo miedo. buenos días, gracias. Gracias por participar en este acto sectorial de turismo. De turismo, aunque también aquí queríamos invitaros a personas que estén relacionadas con el comercio. También hay una representación del sector de taxi que para vosotros es muy importante, para todos vosotros, que el turismo funcione. Es uno de los sectores económicos que más nos preocupan en la medida en la que ha sido uno de los que más duramente ha golpeado la pandemia. Gracias a Rafael Centeno, del reconocido restaurante Maruja Limón, a Patricia Rodríguez Zendón, gerente del Hotel Ciudad de Vigo, a Juan Rivadulla, presidente de la presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, y también a César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, con quien mantenemos una tertulia sobre el sector y su relanzamiento en la era post-COVID. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Nava. Nava, no sé dónde estás. A Nava. Nada, que ha sido el corazón durante todos estos años del turismo. Gracias, Nada. Directora de la Agencia de Turismo, y a Román Rodríguez, consejero de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia, que se ha convertido en un auténtico cómplice y en un vigués más. Y a ti, presidente Feijóo, gracias por elegir este acto sectorial aquí en Vigo. Este acto sectorial, a mí cuando me dijeron, estamos, obviamente, todos sabéis, en campaña electoral, y cuando se elige un acto para la ciudad de Vigo, muchas veces siempre son los actos de industria, porque no cabe la menor duda que Vigo es una ciudad industrial, es un potencial impresionante en Galicia, la industria, pero son dos caras de la misma moneda, la industria y los servicios.
la industria y el turismo. ¿Y por qué? ¿Por qué me hace tanta ilusión? Porque me hace ilusión porque es un sector que durante estos meses de pandemia, desde la delegación, hemos estado codo a codo con ellos. Hemos trabajado codo a codo con ellos. César, yo creo que hablamos todos los días, o nos vimos casi todos los días. Estuvimos, os vimos, de verdad, habéis sido unos incondicionales ayudando, habéis sido unos incondicionales también en la desescalada y hemos trabajado para, intentamos en todo momento que tuvieseis todo lo que necesitabais para poder realizar vuestro trabajo en las mejores condiciones, que realmente no era fácil. Pero eso no se va a quedar ahí, vamos a seguir, queremos seguir acompañando a este sector fundamental para Galicia. Pero voy a hacer un breve recordatorio, brevísimo, porque hoy no me corresponde a mí hablar. Y ese recordatorio es a ti, presidente, porque desde que tú volviste a casa, no solo fue la industria en la que te volcaste, no solo fueron infraestructuras, que fue, yo creo que si se hizo bien durante todos estos meses durísimos, si se hicieron bien las cosas por anticiparos, porque tú te anticipaste con todos los problemas que teníamos con el COVID, si tú tomaste medidas antes que otras comunidades, antes que España, y por eso los resultados fueron los que fueron, mejores también, hay que decirlo con mucha prudencia, pero fue sobre todo porque tú tomaste decisiones claves cuando tú llegaste a la presidencia de la Xunta, incluso cuando fuiste vicepresidente de la Xunta y yo estaba aquí de alcaldesa. Tú tomaste decisiones certeras, bajo mi punto de vista, y las inversiones que se hicieron fueron claves para que las cosas, ahora, con las vacas flacas, fuesen mejor. Yo creo que la mejor prueba es el Álvaro Cunqueiro. El Álvaro Cunqueiro, que fue fundamental para que Galicia y Vigo, el área de Vigo, estuviese preparada y no hubiese problemas en este momento. Pero también en este sector has sido importante y clave tu gestión. Porque si ahora tenemos esa ría que se ve entre niebla, esa ría impecable, que es tan importante para el sector turístico de Vigo y del área sur de Galicia, es porque se apostó por hacer la depuradora. Esa depuradora que nos da un marisco estupendo, que nos da unas condiciones magníficas y que es un gran atractivo para el turismo. Como esa apuesta que se hizo por las Islas Cíes, claves en vuestro sector. Islas Cíes y todo el parque, que es una apuesta como patrimonio de la humanidad y que vamos a conseguirlo. Es la única candidatura que hay. Pero también está el Auditorio Palacio de Congresos. El Auditorio Palacio de Congresos, que yo cuando llegué a la alcaldía era un terreno. No era ni un terreno, estaba un edificio. Había un edificio de Casamar, todos lo recordaréis. Y yo me acuerdo cuando fui a tu despacho, tú siendo vicepresidente, y dijiste, adelante, vamos a hacer ese auditorio, Palacio de Congresos. Y podemos hablar también del casco bello, cuando aprobamos el PEPRI, no teníamos un euro, montamos un consorcio y hoy están invertidos en la recuperación integral del casco histórico, que para el turismo es tan importante en una ciudad, pues el 90% de 45 millones de euros. Por eso te decía que este sector es importante en todos estos años que llevas al frente del Ejecutivo. Y creo que, bajo mi punto de vista, y lo digo, bueno, no voy a decir con ninguna timidez, porque estamos en elecciones, y creo que tú eres el garante del futuro de Vigo y de Galicia. Muchas gracias a todos.
Román, tienes la palabra. Te tenía que decir eso. Me olvidaba. Muy bien. Muchas gracias, Corina. Me toca a mí facer un pouco a presentación dos diferentes axentes sectoriais que nos acompañan en este encontro e tomar a palabra de Corina no sentido que estamos a falar dunha actividade tremendamente importante como é o turismo para Galicia, por suposto, para Vigo e para a súa bisbarra e tamén o que quixera antes de nada pois é darvos as gracias a todos os asistentes a este evento. Temos niebra, o cual non sabemos se ter niebra é bo ou malo, non? É malo porque non temos unhas vistas fantásticas, pero é bo porque se houbera sol, aquí estaríamos, bueno, con un sol de justicia encima das nosas cabezas, co cual parece que vai abrir, que decía Javier que en media hora abría, e parece ser que vai ter razón. Bueno, a maior parte das persoas que asistides, pois, sodes de Vigo, pero tamén hai persoas que vides do resto de Galicia e que representades, en certa medida, os diferentes eslabóns da cadena de valor do turismo, non? De licencias de viaxe, restaurantes, compañía de transporte, en definitiva, hoteles, por suposto, en definitiva, toda unha cadena de valor tremendamente potente en Galicia, en torno ao 10% do PIB, en torno a 125.000 postos de traballo, e que, obviamente, estuvestes, ainda estamos todos, un pouco en estado de shock desde o punto de vista da xestión económica pois dos vosos negocios, non? Estamos pois nun punto de inflexión, estamos recuperando todo o que foi tan difícil ir construindo ao longo do tempo. No pasado recente, os últimos anos, pois a historia do turismo en Galicia, a evolución, a dinámica, pois foi unha dinámica de éxito, de crecemento, de moi boas expectativas, onde a Administración, a Xunta de Galicia, intentou acompañar, intentou estar ao voso lado para ir construindo todos xuntos un proxecto que posibilitou ter un nivel de desenvolvemento como que temos en este momento. Obviamente, a partir deste paréntesis, se abre un horizonte novo, un horizonte diferente, e nós, dende a Xunta de Galicia, dende o Partido Popular, nos presentamos como se fora unha evaluación continua cos deberes feitos, cun balance coñecido por todos, nos cuales vos sodes tamén parte responsable e importante deste balance, e tamén sabemos o que temos que facer para salir desta situación e para mirar ao futuro. E esta situación está fixada, marcada, polo noso programa electoral. Tiñamos un programa electoral que, obviamente, se modificou e se adaptou ao actual contexto, e temos por diante pois un punto que pode ser un punto de inflexión en positivo, no cual pois fago un chamamento a unha participación masiva do sector que é o Xacobeo 21. Co cual creo que temos un reto por diante complicado, ilusionante e que en certa medida pois vai a depender de nós, vai a depender que entre o sector profesional e neste caso a Xunta de Galicia pois poidamos recuperar e podamos salir adiante e reactivar pois un vector económico, laboral, social e tamén emocional tan importante como é o turismo. Temos a sorte, presidente, de contar en esta mesa con 4 moi dignos representantes, 3 de Vigo e un da Estrada, tamén para que haya un certo equilibrio, todos pontevedreses, e me gustaría pois comenzar presentando pois a Rafael Centeno, que é o responsable dun restaurante dun recoñecido e coñecido prestixio como é o Maluja Limón, un profesional galardonado cun dos premios ou das certificacións máis importantes do mundo a nivel hostelería, que é unha estrella Michelin. Creo que moitos de vos o coñecedes e é un honor tero aquí un profesional autodidacta, o cual lle dá pois un maior valor se cabe, e que pois nos vai a dar a súa opinión sobre como se debe orientar e sacar adiante pois algo tan importante para a cidade de Vigo e para Galicia inteira pois como é a gastronomía, e neste caso a gastronomía de caridade. Gracias, Rafael. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría no solo dar mi opinión, sino trasladar la opinión de muchos colegas de profesión con los que a diario pues converso con ellos por teléfono, como puede ser Colectivo Grupo 9, con lo que todos los días pues solemos hablar, no solo
con los del Grupo Nove, sino con muchos otros compañeros, como aquí en Vigo tengo, y comentar un poquito pues toda la incertidumbre y los miedos que tenemos pues a nivel hostelería, ¿no? Sí que es verdad que ha sido un duro golpe para la hostelería el COVID. La verdad que han sido unos meses bastante duros. Es verdad que Galicia, uno de los reclamos más importantes para el turista es la gastronomía. Y creo que en estos momentos sí que deberíamos, más que nunca, marcar esa profesionalidad que venimos marcando desde hace años en Galicia. Últimamente, años atrás, hasta el día de hoy, hemos estado constantemente escuchando la palabra o la frase. Una frase de Galicia está de moda, ¿no? Creo que deberíamos seguir manteniendo esa frase y no cabe duda que depende un poco de todos nosotros. Hemos dicho, siempre hemos oído que para paliar un poco esta mala racha, este mal momento que estamos viviendo todos, pues tenemos que estar todos juntos y unidos, ¿no? Creo que la gastronomía es un valor súper importante que tenemos que llevar en alza si queremos que el turismo pues nos siga visitando, aparte de nuestras playas y todo lo que tenemos en Galicia, todas las riquezas que aquí tenemos. Y bueno, uno de los miedos que teníamos y tenemos todos los colectivos o la gran mayoría de nuestros colegas de restauradores es cómo dar a todos nuestros clientes esa tranquilidad y esa seguridad para que vengan a visitarnos, ¿no? Creo que es importante que todos tomemos las medidas necesarias, que nos adaptemos todos a las medidas que nos vienen dadas por el COVID y que el turista sienta que Galicia, más que nunca, está preparada para todo lo que nos viene. Creo que es un momento difícil, pero juntos podemos conseguirlo. Creo que entre todos los hosteleros en nuestras casas, como todos hemos hecho adaptándonos a estas circunstancias, podemos hacerlo. Y también con la ayuda de los ayuntamientos, haciendo en cada uno de los ayuntamientos que cada uno de los locales pues cumpla todas estas normativas para, sin lugar a dudas, seguir dando esa imagen de modernidad en Galicia y de que estamos a la altura. Otra cosa que nos preocupa es cómo puede afectar un posible repunte el día de mañana a toda la hostelería. Claro, eso es impredecible, ¿no? Es algo que nos preocupa bastante y sobre todo nos preocupa el cómo vamos a hacer en el caso de que pasase y tuviésemos que confinarnos de nuevo, cómo hacer frente a todos esos pequeños, todos los impuestos que hemos dejado, que hemos pospuesto para pagar después, a todos, cómo vamos a hacer frente a todos esos créditos que hemos tenido que pedir la mayoría de los hosteleros para poder sobrevivir y aguantar esta crisis. Eso nos preocupa, pero bueno, en el fondo yo traslado a todos vosotros un poco lo que es, hemos hablado entre todos los compañeros y en ese sentido estamos todos bastante optimistas. Creemos que el turista sigue viendo en Galicia un destino importante y los turistas notamos en nuestros restaurantes y en las reservas que vienen con ganas, más ganas que nunca, y que siguen viendo un destino Galicia fundamental en sus agendas. Así que, por nuestra parte, y poniendo en boca un poco, como decía antes, todo lo que opinan nuestros compañeros, es todos juntos e intentar adaptarnos lo mejor posible y dar esa imagen de una Galicia renovada, cuidada y que, más que nunca, más profesional que nunca. Muy ben, Rafael, moitas gracias polo que vexo. Debas os produtos da ría hasta no corpo. Sí, efectivamente. Non só na carta, tamén aí impregnados no corpo. Bueno, cedo yo a palabra pois, a Patricia Rodríguez Zendón, que é a xerente do Hotel Ciudad de Vigo. Xa é unha segunda xeración na xestión deste hotel. Está aquí súa nai, Delfina, que nos acompaña tamén. É un gusto ter aquí. E, sin máis, pois, che cedo a palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, excelentísimo señor presidente y a todo el mundo.
Yo, desde el punto de vista de los hoteles, hay muchas cosas que a lo mejor se podrían hacer y que trascienden un poco el ámbito autonómico, que serían más a nivel estatal. Pero ha habido una demanda por parte de nuestro sector desde el primer momento, y es que, aunque disponer de créditos ICO o de ayudas para sostener a las empresas es muy importante en el primer momento, necesitamos ahora que se haga inversión para optimizar la demanda. El Gobierno prometió unos fondos que al final resultaron ser ridículos comparados con lo que significa nuestro sector en el PIB en España. No hay ningún otro país en el mundo que el turismo represente un porcentaje como el que hay en España en el PIB, que es casi del 13%. Y la ayuda ha sido de 4.000 millones. O sea, Francia 18.000, Italia 54.000, hasta Grecia 24.000. Y de esos 4.000, 800 fueron para el tema de Thomas Cook y otra parte muy importante para ICOs que ya se habían dado. Esos ICOs lo que ayudan, digamos, es a sostener a las empresas que han estado cerradas. Es como si tenemos una cuerda, estamos en el agua, agarrémonos a la cuerda. Pero ahora necesitamos a alguien tirando desde el otro lado. Entonces, hay que tomar medidas que incentiven la demanda. Medidas como el bono que se han hecho aquí en Galicia de los 250 euros para los sanitarios. Pero es que en Italia se han ofrecido 500 euros a las familias. Y después había otra medida que el sector demandó desde el primer momento, que fue que durante un periodo, sabemos que tiene que ser de manera temporal, pero por lo menos un año, se eximiese el IVA a hoteles, restaurantes y bares. Esta medida puede parecer muy drástica, pero claro, cuando el Gobierno te dice que el tema fiscal no se puede ni revisar, todas las cosas se pueden revisar. Que se suprimiese el IVA, por lo menos hasta finales de 2021, o por lo menos se fuese a un tipo restringido para nuestro sector, era no necesario, es fundamental. No se ha tomado ninguna medida para fomentar la demanda en el turismo. Las medidas que se han tomado para favorecer a la automoción, que yo no entiendo, representan el 10% de nuestro PIB, pero es que el turismo es el 12%. Y no se ha hecho nada en este sentido. Después, el tema de la financiación, sí, yo entiendo que era necesaria, pero a lo mejor la fórmula no fue la mejor. El ICO es una fórmula que siempre se ha utilizado para elementos de tipo estructural. Muchas de las empresas que hay en el sector de la hostelería son pequeñas empresas que necesitan microcréditos o créditos de 20.000, 25.000 euros para tener un problema de liquidez que puede resolver. Pero yo estoy de acuerdo con Rafa en que este problema de liquidez dentro de unos años va a ser un problema de solvencia, porque aquí en Vigo se han firmado ICOs por millones y millones de euros. En lo que te decían es, si tú tienes una disminución de tus ventas y unas cuentas más o menos saneadas, pide el crédito. Incluso desde el banco te llamaban para ofrecértelo. Entonces, esto a mí me da miedo, porque si hemos tenido un problema de tipo sanitario, a esta crisis sanitaria sigue una crisis económica, dentro de unos años vamos a tener una crisis de confianza. Y si una empresa no puede confiar en otra, no puede funcionar, no puede vender. Si yo no sé dónde va a estar el agujero que va a haber en mi empresa por dar crédito, me voy a retraer. Entonces, yo creo que desde la hostelería, desde el turismo en general, nuestra petición debería ser esta. Primero, fórmulas fiscales que nos ayuden. El tipo de IVA restringido sería una fórmula. Fórmulas que incentiven la demanda, como lo que ha tomado la Junta de Galicia y como la que se ha tomado por parte del Gobierno italiano. Fórmulas que nos ayuden con el tema de la financiación, pero de una manera real. Y después, hay una cosa de la que no hablamos y que yo estos días la estuve pensando, y es el tema de los sindicatos. Yo creo que es una de las veces que se ve más unida a la empresa y a los trabajadores luchando por un fin común. En este sentido, yo rompo una lanza en favor de ellos, porque yo creo que han sido muy leales en este momento con las empresas. Nos han permitido implantar fórmulas que, si ellos se hubieran opuesto, hubiese sido mucho más difícil. Al margen de una mesa a nivel gobierno, sino aquí, digamos, entre nosotros, de una manera pequeña, estaría bien también que la administración dispusiese foros donde pudiésemos hablar. Hay temas importantes, aparte de, bueno, lo de la extensión de los artes hasta final de año sería imprescindible, pero sí, si eso no lo conseguimos, y aunque lo consigamos, mantener ese diálogo
para poder alargarlo en el tiempo. Y hay otro tema que es muy importante, que es el tema de la seguridad de los trabajadores. Yo creo que los sindicatos han sido leales, están apoyando muchísimo a las empresas y de ahí pueden surgir sinergias si no dejamos que esto se apague. O sea, si creamos foros para que sigamos hablando, no a nivel político, sino a nivel, pues eso, de empresa, de sector, de qué podemos hacer, cómo nos podéis ayudar y qué necesitáis para que os ayudemos nosotros. Han sufrido muchísimo los trabajadores de la hostelería y ahí los estás, que cuando los llamas y le dices, ven, que te necesito hoy, pero mañana no, inmediatamente se presentan en el hotel. Entonces, siempre es verdad que de una situación negativa puede salir algo positivo. Pues yo creo que ese es un algo que si no le damos el valor que tiene, lo vamos a perder. Y este es un buen momento para financiarlo. Muchas gracias, Patricia. Decir que compartimos plenamente tu diagnóstico. Después de un tratamiento de choque estructural, es necesario poner en marcha medidas de reactivación. De feito, nos, no ámbito da Xunta de Galicia, puxamos en marcha un plan de reactivación nos sectores culturales e turísticos co dobro objetivo que ti moi ben plantexas, fomentar a demanda, activar a demanda e tamén modificar a oferta para, de algún xeito, adaptarnos ao contexto no cual estamos. Paso agora a palabra a Juan Antonio Ribadulla Fernández, que é o presidente da Asociación de Axencias de Viaxes, un eslabón que foi dos máis danados, sin dúbida, neste momento. Representa en torno a 600, cerca de 600 axencias en toda Galicia. Mesmo onte asinamos un convenio para fomentar tamén o consumo e o uso das axencias de viaxes como un eslabón fundamental e pensamos que teremos que conxuntamente tamén activar a demanda e construir novos produtos que se poidan comercializar. Sin máis, Juan Antonio, que é da Estrada, desa palabra. Gracias. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos. O panorama que se nos abriu ás axencias de viaxes o día 14 de marzo foi patético. É dicir, de repente, os CEOs desapareceron os avións e nos quedamos sin produto que vender. Antes de nada, gustaríame poñer en valor aos profesionales das axencias de viaxes, a todos os compañeros, aquí hai moitas axencias de viaxes, que desde o primer momento nos vimos en unha situación moi complicada, con repatriacións, cancelacións, problemas por absolutamente todos os lados, de familias, de empresas, de mariñeiros, de todo tipo, non? Para traerlos de volta para as súas casas, a empezar un proceso de cancelacións e de reembolsos, bueno, interminable, que, no que todavía seguimos inmersos, non? Houve as compañías aéreas, proveedores de moitos tipos, navieras, nun primeiro momento portáronse bastante regular, ou mal, diría eu, porque non reembolsaban os cartos que se lle habían pagado e que a nós, os clientes, nos exixen. Unha lei de viaxes combinados tremendamente inxusta para as axencias de viaxes que nos obliga a devolver, aínda que a nós os proveedores non nos devolvan, bueno, revelouse tremendamente inxusta nunha situación como esta, non? Esa é unha das peticións que esperamos sea atendida, esa ratificación desa lei, non? Bueno, os ICOs, as medidas de ERTEs, de axudas autónomos, son fundamentales, foron fundamentales nun primeiro momento, siguen sendo fundamentales agora, teñen que ampliarse hasta fin de ano, cando menos, senón hasta o primeiro trimestre de 2021, porque o inverno para nós suele ser largo e doloroso, e vai a ser. Sufrimos unha decepción grande co plan de impulso do goberno ao turismo porque, bueno, os compañeros queixanse, pero a nós nin se nos mencionou, co cual, bueno, a decepción foi grande, esperemos que en algún momento rectifiquen. Aquí,
no noso país, en Galicia, bueno, tanto o conselleiro como Nava, desde o primeiro momento estuveron tremendamente preocupados pola situación do sector en general, teño que decir que das axencias de viaxes en particular, o cual lle quero agradecer, non? Logo, salistes co programa de reactivación, que para nós, bueno, sendo un tema que non nos vai a sacar a maioría de un proceso que, mentras non haxe unha mobilidade general en todo o mundo, as axencias que somos a maioría emisores vai nos acostar salir, porque vivimos do movimento e o movimento está restringido de momento a moitos países. Pero sí que é certo que o bono turístico, que vai a supoñer unha inyección de 5 millóns de euros no sector, benvido sea, esperemos que sexa un éxito e que a continuación haxa outros 5 millóns, ou 10, ou 15, podemos absorber o que queirades. Por arriba non hai tope, podedes dar sin dolor. Logo, bueno, esperemos que sexa un éxito. Nós, como asociación, firmamos dous convenios con turismo. Un deles, o primeiro, vai a ser un viaxe de familiarización de grandes empresarios do turismo a nivel nacional para potenciar o programa Galicia Sabe da Xunta de Galicia, un programa enogastronómico de altísima calidad, e co que esperamos poder potenciar as ventas e que eses grandes grupos nos envíen clientes a Galicia, non? E co outro convenio vamos a intentar todos aqueles viaxes que estaban programados para destinos fora de España ou incluso en España, pero fora de Galicia, e que se tuveron que cancelar polo tema do COVID, os poidamos traer e facer que a xente viaxe dentro de Galicia, non? A base de incentivos e de poder que poidan financiálos sin gasto para o cliente. Bueno. En definitiva, nos vamos a necesitar moita axuda porque o inverno vai a ser duro e nos gustaría non perder nin empresas, nin traballadores nesta travesía, non? Pero, bueno, sabemos que o vamos a ter difícil, pero xa salimos de outras crises, a que os compañeros xa están moi acostumbrados a folgas de controladores, volcáns, tsunamis, pasamos de todo. Entón, espero que o ano 2021, co Xacobeo, que esta pandemia vai cesando, estou seguro que vai a ser un bo ano para nós e que nos iremos recuperando. Pero, mentras tanto, sí que necesitamos toda a axuda e, entre todos, temos que buscar fórmulas que nos poidan axudar a pasar este mal trago. No, ben, moitas gracias. Bueno, e xa por último nesta mesa de intervencións temos a César Sánchez Ballesteros, que nos acolle na súa casa, o propietario deste hotel, e que é unha persoa moi recoñecida e coñecida no sector, porque prácticamente ten sido, e será no futuro, secretario, tesorero, vocal, de casi todos os colectivos, asociaciones, habidas e por haber. Creo que en ese sentido é unha voz moi autorizada do sector, en Vigo, por suposto, pero no conxunto de Galicia, e unha persona pois, que o coñece por dentro como profesional e tamén na perspectiva institucional. Co cual, moitas gracias, primeiro, por acollernos tamén aquí en esta que é a túa casa, e, sin máis, pois, pasaxe a palabra. Bueno, como bien dices, soy un creyente del asociacionismo en general y practicante, ¿no? Y, de hecho, más que darme las gracias, al contrario, creo que es dar las gracias a todos vosotros. Este es un ejemplo. Aquí, presidente, está contemplando pues en torno a 70-80 personas, pero del sector turístico de lo más potente de la provincia de Pontevedra. Tenemos ejemplos, propietarios de hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas, directores, agencias de viaje, propietarios de agencias de viaje, trabajadores de agencias de viaje, navieras,
presidente de la autoridad portuaria, gestores de recintos feriales, organizadores de eventos musicales muy potentes en la provincia de Pontevedra. Tenemos caterings, organizadores de bodas. Estoy viendo presidentes anteriores de nuestra asociación de empresarios de hostelería y de hoteles de la provincia de Pontevedra. Estoy viendo propietarios de comercios y de hostelería, no tan grande hostelería, estamos hablando de cafeterías, de restaurantes, algunos no tan pequeños que ya tienen 3 o 4 establecimientos, propietarios de hoteles por Bayona, nuestro presidente del clúster de turismo de Galicia, potentes mayoristas de agencias de viaje de Sansenso, presidente del CES de Sansenso, expresidente del CES de Sansenso, bueno, propietarios de campings familiares, pero Islas Cíes, propietarios de hoteles, perdón, de restaurantes en la zona de las Nieves, en fin, tenemos hasta bodegueros, pasando por presidentes de asociaciones de taxis. Es decir, tenemos en esta terraza hoy tenemos una representación absolutamente global de todo lo que es el turismo en nuestra provincia. Y yo no quería extenderme en palabras, como muy bien ha indicado Patricia, cuál es la situación, y realmente creo que lo ha dicho casi todo entre Patricia y Juan, no nos deja mucho hueco en cuál es la situación actual. ¿Quién nos iba a decir en enero que con un futuro muy brillante y con unos números espectaculares, un año previo a Año Santo Compostelano, que íbamos a estar en esta situación, ¿no? Pero sí es verdad que me gustaría que estás aquí presente, presidente, felicitar a tu equipo, porque cuando llegan las cosas y las situaciones se ponen complicadas, se ponen duras, debo decirlo, y quizás es un error porque teníamos que haberlo dicho más y más, creo que con la voz más alta, que cuando tienes un equipo, y lo tienes, excelente, y puedo catalogarlo como tal, porque en este tiempo, estos 3-4 meses, la intensidad, y aquí está el presidente del clúster, con la que hemos vivido todas las situaciones, la cercanía que hemos tenido con este equipo de turismo, encabezado, por supuesto, por el consejero, con Nava, en fin, un nutrido número de personas, evidente, a nivel local, Corina, su siempre ha estado, si alguien ha conseguido mascarillas para nuestro sector, ha sido Corina. Bueno, creo que es un ejemplo que me gustaría que en los años venideros continuara con ese espíritu, y donde nos hemos discutido y nos hemos enfadado muchas veces, pero todo bajo una mentalidad muy concreta de que tenemos que sacar las cosas adelante, que tenemos que seguir trabajando en conjunto, y ha sido un ejemplo en estos días de la colaboración que se puede hacer en el ámbito de público-privada, y realmente, debo decirlo, espectacular. Por eso quiero que supieras de primera mano que desde luego en la provincia de Pontevedra estaríamos muy gustosos de que en estas elecciones ganéis las elecciones y mantengáis la estructura que ahora mismo está funcionando en turismo, porque está funcionando en esta situación tan dramática y tan complicada, nos estamos sintiendo arropados, y eso es algo que en la incertidumbre en la que vivimos no es nada fácil. Por eso yo quería de alguna manera extender un pequeño aplauso, porque la Xunta y particularmente la parte de turismo creo que ha hecho un trabajo excepcional, francamente. Sin más, presidente, me gustaría que aprovecharas este acto para que nos pidas nuestro voto. y, bueno, evidentemente, pedirte que no solo a la Administración autonómica, que yo creo que está haciendo todo lo posible, pero si se puede hacer más, siempre es bienvenido. Para nosotros la parte de los ERTEs es, y lo podéis ver estos días desde el comunicado de ayer de la anulación de la feria de Consemar, es un palo tremendo para nuestro sector, para todos los que estamos aquí. Esto va a ser en primeros de octubre, el primer martes de octubre, como siempre todos los años se hacía. Nos encontramos con que los ERTEs finalizan a finales de septiembre y ya nos encontramos en una situación otra vez de nerviosismo, de qué vamos a poder hacer con nuestras plantillas que no pueden trabajar a tope porque en octubre no va a haber la carga de trabajo que habría otros años, y sin duda nos genera otra vez incertidumbre en cuál va a ser la situación de nuestro sector, que necesitamos que a nivel nacional, dentro de tus posibilidades, insistáis en que la herramienta más importante actualmente para nosotros está en la parte de los ERTEs, y desde luego temas como el bono
turístico estamos impulsándolo mucho. Hemos trabajado muchísimo en la certificación del COVID para los trabajadores y que estén formados. Nada fácil, por cierto, en un tiempo récord espectacular. Yo creo que en este aspecto, y son ejemplos que parece mentira que esto hayamos sido capaces de sacarlo en 2-3 meses prácticamente, casi de la nada, ¿no? Por eso, de ahí era mi intención de darle este agradecimiento, ¿no? Y, por supuesto, presidente, muchas gracias por venir y acordarte de nuestro sector que está tan tocado y que esperemos que en tus presupuestos pues puedas asignar las partidas correspondientes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Antes de pasar ya palabra al presidente, yo solo quería hacer, no sé, quizás una... No sé si una broma de mal gusto o un chascarrillo, ¿no? A gran parte las reivindicacións dos plantexamentos que fixestes foron contra o goberno central. Obviamente estamos en un acto político, ¿no? E hoxe temos en Vigo, que é unha pena que os houbéramos sabido, a mellor os invitábamos, temos en Vigo ao ministro de Consumo, de tan buen recuerdo po sector turístico, tanto é así que a mesa do turismo en algo que nunca había feito, pois ata pideu pois a dimisión para este ministro, para o ministro Garzón, e que curiosamente, nin que estuvese pensado, hoxe se topa na cidade. Presidente, este é un sector tremendamente valiente e tremendamente motivado. Sin duda é un dos sectores que ten máis dificultades, pero tamén un dos sectores que por a súa forma de ser e coa alegría e coa forza, a ilusión e a motivación que teñen a maior parte destas personas, que as dificultades que van a ter, que teñen e que te dan, sin duda vai ser un dos sectores que vai estar á altura da situación e a altura de Galicia. Temos que confiar en eles e temos que apoiados e o estamos facendo e creo que iso vai ser bo para, por suposto, para o sector, para as súas familias, para os seus negocios, para as súas empresas, pero tamén vai ser moi bo e moi positivo pois, para Galicia. Co cual, nada máis, presidente, deixo a palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos en primer lugar. Muchas gracias por venir a acompañarnos en un momento que es muy importante para vosotros y para nosotros, porque creo que todos buscamos lo mismo, que es que a los gallegos les vaya bien, que podamos sortear esta pandemia que lamentablemente nos ha tocado vivir y que este sector, que es un sector que además se identifica con Galicia, porque la marca de una tierra son sus hoteles, son sus restaurantes, son sus agencias de viaje, en definitiva, la marca de una tierra son las personas que vienen aquí, que se convierten en prescriptores una vez que abandonan Galicia y que cuando llegan a sus casas, a sus pueblos, a sus ciudades o a sus países, prescriben Galicia. Por tanto, todos nos jugamos mucho este domingo, también nos jugamos mucho en los próximos meses y para mí es un honor poder estar hoy aquí con vosotros y con personas que saben que no hablan en teoría, sino en la práctica, que llevan dedicando su vida, su patrimonio y su familia a un sector clave como este. Por tanto, hablar aquí de turismo, después de que hablasen las cuatro personas especialistas en el sector, es como si me pongo a hablar de fútbol con Iago Aspas o Rafinha. Sería prudente, por tanto, hablar de fútbol con ellos y yo creo que tengo que ser prudente hablar de turismo con vosotros y delante de todos vosotros, que César más o menos nos los ha presentado, aunque la mayoría de ellos tengo el honor de conocerles en los últimos años. Es verdad, y decía Corina, y lo comparto plenamente, que hacer una ciudad, ir tocando los sectores estratégicos de una ciudad, es también convertir una ciudad en una gran cárcel. Al final, una gente que va a una ciudad probablemente la elija por una serie de sectores, por una serie de iconos. En primer lugar, ¿por qué no? Pues el paisaje. Yo, no, desde luego, no voy a una ciudad fea. Intento no ir. Probablemente porque últimamente ya no tengo tiempo de ir a las bonitas como para perder el tiempo en las feas. Y, por tanto, cuidar los paisajes es algo fundamental. Y cuidar la sostenibilidad de la ciudad, la salubridad de la ciudad,
la higiene de la ciudad me parece clave. Efectivamente hay compromisos que no se ven, que cuestan muchísimo dinero y sin los cuales no hay nada. Si no tenemos una buena sanidad, fíjese en la pandemia, cómo nos dimos cuenta de ello. Lo demás, os podéis imaginar que no hay nada. Nadie va a hacer turismo, a hacer un viaje a un lugar muy bonito, pero en el que si te pasa algo nadie te puede atender. O si te pasa algo te van a atender mal, o si te pasa algo sabe Dios quién te atiende. Y por eso el haber decidido durante la crisis económica pues que no podíamos seguir ahí en el Xeral porque no era posible, porque eso era una enorme inseguridad para todos y porque además esta área de población iba a tener más de 500.000 de habitantes y por tanto un hospital en vertical no podíamos, no teníamos superficie en urgencias, no teníamos quirófanos adecuados, no teníamos unas UCIs seguras y además no cabía un plan director. Ya habíamos hecho uno, ya no podíamos crecer más. Bueno, tomamos la decisión, probablemente por haber encabezado la candidatura de Pontevedra y por haber vivido aquí desde que me vine de Madrid en el año 2003 hasta que el año 2009 pues tuve el honor de ser presidente de la comunidad. Dije, oye, yo si alguna vez soy presidente de la comunidad tenemos que hacer un hospital en Vigo. Bueno, ese hospital en el momento actual probablemente es la mejor carta de presentación del sector, porque nadie va a ir los próximos años a ninguna ciudad o ningún lugar que no tenga segura la asistencia sanitaria y que no tenga unos parámetros de sanidad, de salud pública adecuados. Por consiguiente, ese tipo de cosas que uno hace durante el tiempo que puede, pues es de las que me siento más orgulloso. Y ocurra lo que ocurra el domingo, eso queda ahí para siempre. Eso queda ahí para las próximas décadas y probablemente para los próximos 50 años. Además, hemos tenido que comprar, porque nadie nos ha cedido un metro, una parcela donde podemos ampliar el hospital. Y puede crecer. Y por tanto, este es un hospital no para 600.000 personas. Probablemente el solar del hospital pues puede ser un hospital para 1.000.000 de personas. Por consiguiente, eso es en lo que, en mi opinión, consiste la política seria, la política que queda y las decisiones que abren la llave de otros muchos sectores. Y la segunda decisión, que también la nombró Corina, es que nosotros que somos el primer puerto de bajura de Europa y el primer puerto congelado de Europa, no podíamos tener una sanción de la Unión Europea por la situación de la ría. No solamente saldría Vigo en todos los telediarios como un lugar sancionado por la Unión Europea por sus aguas, sino que además el sector pesquero iba a tener una bajada enorme en su calidad y en su prestigio, en su coste reputacional, pero es que además el turismo en Vigo, si esa ría, en vez de ser pues un modelo con la depuradora más grande que ha hecho en la historia la comunidad autónoma y probablemente con la depuradora más importante de la fachada atlántica de España, pues eso ha sido una decisión estructural que también queda para siempre y que también, en definitiva, acredita que el sector turismo es un sector adecuado. ¿Qué hice mal ahora? Ah. Muy bien. Veis que soy un tío disciplinado, porque un poco más y me tira contra la barandilla. Pero digo que esa es la segunda cuestión que tiene que ver mucho con el turismo, vuelvo a reiterar, porque todos somos viajeros, todos hemos tenido alguna experiencia de decidir a dónde vamos y eso me parece que es clave. Yo cuando fui la primera vez, espero que ahora esté mejor, a Panamá, decía, no puedo entender que un puerto franco como este, con unos rascacielos enormes, me habían dado la habitación 29 o 30 del hotel y miraba para la ría de abajo, para la bahía. Decía, no es posible que una ciudad como esta tenga un barro, por decir barro, en esa ría, ¿no? Y lo primero que le dije al presidente, cuando tuve ocasión de estar con él, porque tampoco perdía nada, dije, oye, presidente, mientras no depures la bahía, esta ciudad nunca va a captar turismo. A lo mejor capta negocios porque tenéis un país con unas reglas fiscales totalmente distintas al resto, es un puerto franco y probablemente muchas compañías pongan aquí su sede social. Pero te aseguro que hacer turismo en la ciudad de Panamá es incompatible con la situación de la bahía.
Y en la tercera cuestión, que también tiene mucho que ver con el turismo para Vigo, es el casco bello, efectivamente. Hemos conseguido por fin que en Coruña hayamos o vayamos a intentar hacer lo que hemos hecho aquí con el consorcio en los años 2000, que es rehabilitar la zona vieja de Coruña. Bueno, ellos consideraron que no era un tema prioritario. Yo creo que han visto lo que ha pasado aquí. Hemos invertido 90 millones de euros y el casco bello anterior a ese acuerdo entre la alcaldesa y en aquel momento vicepresidenta de la comunidad, pues fue clave y determinante para que ahora Vigo pues sea una ciudad atractiva, atractiva porque tiene seguridad sanitaria, atractiva porque tiene una ría saneada, atractiva porque cuida sus raíces, y una ciudad que no cuida el casco histórico es una ciudad que tiene poca sensibilidad turística, porque ver edificios de los años 80, 90, hay miles de ciudades. Ahora, ir a Viena no vas a ver los edificios nuevos, vas a ver la antigua ciudad de Viena, o cuando vas a cualquier ciudad italiana no vas a la periferia, vas al núcleo de la ciudad, a ver cómo lo tienen cuidado y a ver dónde nació esa cultura y dónde está todo el sabor que desprende esa ciudad. Por tanto, esas cuestiones estructurales, insisto, para nosotros es hacer política turística. Los 1.100 millones de euros que invertimos en el saneamiento y la depuración de las rías, eso es turismo. A pesar de que no se ve, eso son cañerías, kilómetros y kilómetros de cañerías y unas cosas que son unas depuradoras con unos lodos, etcétera, pues entiendo que eso ha sido determinante. La calidad de las aguas en Galicia está muy por encima de la media del resto de la calidad de aguas en otros lugares. Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa, más que Andalucía. Y tenemos más banderas azules que Andalucía. Y no es fácil, porque ahí hay que congeniar la calidad del agua que depende de nosotros con el compromiso de un ayuntamiento en mantener duchas, en mantener accesibilidad a la playa, en mantenerlas limpias y en cofinanciar socorristas. Sin embargo, Galicia vuelve otra vez por segundo año consecutivo, y llevamos ya muchos, siendo la comunidad autónoma con más banderas azules, a pesar de que nuestro periodo estival es muy inferior al andaluz, al valenciano o al balear. Pues bien, yo quiero deciros algunas cosas, además de las que he intentado decir. Vamos a ver, aquí están cuatro personas y ustedes que no han podido hablar esta mañana, pero les conozco porque hemos hablado muchas veces, que han acreditado, en primer lugar, experiencia. Aquí no viene a hablar nadie de turismo sin tener la experiencia previa de haber gestionado. Por tanto, han hablado gentes con experiencia, gentes con gestión, gentes que les sigue gustando lo que hacen y que están preocupados por sus negocios, porque su ilusión es que vaya bien el sector, y gente capaz de vencer las adversidades. Lo decía Juan, hoy aquí hemos pasado de todo, es verdad. Por tanto, aquí hay experiencia y gestión, hay ilusión y capacidad de sobrepasar las adversidades. Y bueno, yo creo que eso es la política. Porque al final, que venga un señor aquí a decir lo que va a hacer sin que haya hecho nunca nada, cuando menos nos quedamos con el beneficio de la duda. Un señor que dice que gestionar 10.000 millones de euros, que es el presupuesto de la comunidad autónoma, es un tema de hacer un discurso o un discursillo o buscar una pancarta, pues hombre, gestionar 10.000 millones de euros gestionando la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, la cultura, el turismo, el empleo, os puedo asegurar que es un poco complejo. Por tanto, me parece que la experiencia y la gestión son elementales para cualquier gestor público. Y yo les propongo a ustedes que no confíen ni el futuro de sus trabajos, ni el futuro de su sanidad y de su educación, ni el de sus familias, a gente que viene a aprender. Porque ya hemos visto que el coste de aprendizaje es muy caro. Y además se tardan años en aprender. Y en este momento no tenemos tiempo para aprender. O uno sabe gestionar una pandemia o no sabe. O uno sabe lo que es enfrentarse a una crisis económica, como la que nos hemos enfrentado en los años 10, 11, 12 y 13, o no sabe. Y además, si te toca una crisis sanitaria y una crisis económica a la vez,
estamos probablemente en los años más determinantes para elegir políticos gestores y no políticos teóricos, sino políticos prácticos que puedan acreditar cuántos casos prácticos ha resuelto usted como los que en este momento tiene delante la sociedad española y en este momento la sociedad gallega. Y estos cuatro elementos de la experiencia, de la gestión, de la ilusión y de la capacidad de reinventarse, pues son los que inspiran lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, y vienen como consecuencia de lo que hemos hecho en los últimos años. Efectivamente, el 10.4 del PIB gallego y más de 100.000 empleos son ustedes. Estoy de acuerdo con la propietaria de este hotel cuando nos decía, oye, es que de la misma forma que el sector de la automoción es muy importante, el sector del turismo es clave. En automoción somos el país, el segundo país constructor de automóviles de Europa, después de Alemania. Pero en turismo somos el segundo país más importante del mundo. Y los 85 millones de turistas que tiene España no los vamos a recuperar si el sector turístico se desvanece. No va a ser posible. Y España sin turismo no es España. Y la marca España, sin duda, la hacen muchos componentes, pero un componente fundamental de esa marca España son ustedes. Es su capacidad de recibir a la gente, su capacidad de hacer un precio competitivo, su capacidad de dar calidad en hoteles mucho mejores que en la mayoría de los países del mundo. Un hotel de 3 estrellas en España es mejor que un hotel de 4 en cualquier lugar, y un hotel de 4 estrellas en España, pues es un superhotel de 6 estrellas en la mayoría de los países del mundo. Por tanto, hay calidad, hay precio, hay competitividad y hay saber hacer. Y 85 millones de ciudadanos, sin duda, no pueden equivocarse todos los años. Para nosotros el turismo es el que va configurando nuestra marca. La marca Galicia tiene un apellido que es calidad y ahora va a tener otro segundo apellido que es seguridad. Galicia es un lugar que tiene calidad y que tiene seguridad. Y entiendo que si ponemos en valor los dos apellidos de la marca, vamos a funcionar. La palabra Galicia toda gente lo identifica con un lugar. Bueno, realmente Galicia es un bosque, porque tenemos 2 millones de hectáreas de bosques. Galicia realmente es un lugar donde hay mucha agua, 600 ríos, y además donde tenemos agua salada, porque tenemos el mayor perímetro de costa de España, ¿no? Por tanto, Galicia es, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista del Pacto Verde Europeo, es el lugar a donde ir. Es un turismo tranquilo, es un turismo de calidad, es un turismo donde la gente duerme fantásticamente y es un turismo además donde se come realmente de una forma excepcional. Aquí no solamente se come porque tenemos una generación de cocineros fantástico, sino porque tenemos una materia prima de primer nivel. Yo quiero seguir insistiendo en la marca Galicia Calidad, que vamos a protegerla con mayor interés si cabe en los próximos años, porque nos hemos dado cuenta que por muchas marcas que busquemos, la marca Calidad es básica. Y ahora vamos a seguir protegiendo la seguridad, porque la gente en los próximos años, y digo años, no digo meses, va a elegir territorios seguros. Yo tengo aquí los datos, porque lógicamente mi obligación es verlos todos los días. Bueno, ya se han dado 24 altas en Vigo, no en hospitales, porque no hay nadie ingresado en el hospital de Vigo por el COVID desde hace tiempo. Tenemos un mes sin ningún fallecimiento en Galicia. Ayer murieron 4 personas en España, según el Ministerio. Tenemos casi otro mes sin ninguna persona en UCI en Galicia. Y tenemos personas que tienen el virus, que están infectados con el virus y que están en su casa con una sintomatología menor, y que algunos de ellos, pues la verdad es que saben que tienen el virus porque le ha dado positivo, otros no, cuando son mayores, lógicamente el virus impacta más. Pero digo que ayer, a pesar de que tenemos un brote en la Mariña, pues el número de personas contagiadas en Galicia bajó. Y por tanto, esa seguridad es fundamental. En toda una provincia como Orense hay 3 personas con virus, 3, en una provincia de 300.000 habitantes.
En toda el área sanitaria de Coruña, donde está Coruña y toda la Costa de la Morte, hay 14. Punto. Y en el área de Vigo, a ver si me encuentro el papel, pues creo que hay 24. Entre medio millón de personas. Por tanto, cuando alguien quiere hablar en serio, nosotros le invitamos a hacerlo, debería de tomarse un poquito en serio el tema de la seguridad. Ahora me acaban de mandar los datos del número de urgencias que tuvimos en la Mariña Lucense. En la Mariña Lucense llevamos en estos últimos 15 días menos urgencias que hace un año, en el mismo periodo, y menos ingresos que hace un año en el mismo periodo. Por tanto, seamos un poco serios, seamos un poco razonables, porque el hacer demagogia con este tipo de cuestiones pues impacta en todos los sectores. Yo vuelvo a repetir, espero que en los próximos 2 años tengamos la misma calidad desde el punto de vista de la pandemia y los mismos registros que tenemos ahora. Yo firmaría un papel que me diga, oiga, ¿usted le parece bien tener en este momento 224 personas en toda Galicia infectadas por el COVID? Y la pregunta es, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Por tanto, Galicia sigue siendo para este verano uno de los lugares más seguros de España, sin duda. No quiero poner ejemplos de otras comunidades autónomas y de su situación, primero porque soy español y, por tanto, nunca voy a utilizar un dato para compararme con otros, pero sí pido un poco de respeto para el sector turístico gallego y para la calidad y la seguridad desde el punto de vista de salud pública de Galicia, al menos desde que hemos empezado. No sé qué puede ocurrir dentro de un mes, porque evidentemente estamos con riesgos. Hemos abierto el espacio Schengen, 27 países a todo el mundo, y a nadie le pedimos una PCR para entrar. Hemos abierto comunidades autónomas que estaban en fase 2, que pudieran venir a Galicia, a cualquier lugar, y a nadie le hemos pedido PCR para entrar. Por consiguiente, es evidente que estamos en una situación de riesgo. Y aprovecho para pediros también ayuda. Y es que el ocio nocturno y las discotecas tienen que seguir los procedimientos que hemos acordado. Y no se puede en una discoteca estar sin mascarilla. Y en un pub de noche tampoco. Y lo digo porque necesitamos que el sector turístico sea un sector seguro y porque además, con que una discoteca haya un foco, la vamos a cerrar. Y si la cerramos, va a quedar cerrada todo el verano. Por tanto, decirle a los clientes cuando entre, o te pones mascarilla o te vas fuera. Y os puedo asegurar que habrá lugares de ocio seguros y necesitamos que la pandemia sea compatible con la actividad económica. Y por eso necesitamos vuestro apoyo, que me consta que lo tenemos. Creo que decía César que estábamos en el mejor año de nuestra historia. El año 19... fue el mejor año de turismo de nuestra historia. Incremento de pernoctaciones, 11%. Número de viajeros, 5,1 millón de viajeros. Galicia, la primera comunidad autónoma de España con mayor incremento de turismo. Y lo que es más importante, que es el gasto medio por turista. No se trata de que vengan aquí mucha gente. Hombre, cuanta más gente, más posibilidades tenemos. Pero si viene mucha gente y se queda en vez de 2 días, 2,5 días, y en vez de gastar X, gasta X más 10%, pues automáticamente estamos en el ecosistema que nos interesa. Y de hecho, pues esas cifras récords, incluso también con peregrinos, 350.000 peregrinos, 350.000 peregrinos que son prescriptores. Peregrinos andando, no peregrinos de estos que llegan en avión o en coche, que eso no los contamos. No, no, los que se meten más de 100 kilómetros andando. Pues récord histórico, a pesar de no ser un año xacobeo. De los 5.100.000, el 74% es turismo nacional. Por tanto, en una pandemia como esta, Galicia sufrirá menos que comunidades autónomas donde es al revés. El 75% es turismo internacional y el 25% nacional. Aquí no. Aquí la mayoría es gente española que viene y, por tanto, que va a seguir viniendo a la comunidad autónoma durante estos tiempos de pandemia. Y la provincia de Pontevedra. Por la provincia de Pontevedra es el 43% de todo el turismo gallego. Por eso hemos elegido esta ciudad
y por eso hemos elegido esta provincia, porque es clave para el turismo gallego en su conjunto. Tienen ustedes un municipio que es el municipio turístico más importante, sin duda, de Galicia, que es Sanxenxo, y además tienen tanto la ría de Pontevedra como una parte de la ría de Arousa y la ría de Vigo, pues propiedad de esta provincia, y eso impacta muchísimo en nuestras capacidades. Bien, nosotros antes de aprobar el plan de reactivación de la economía gallega, antes de aprobar en su conjunto ese plan, el Consejo de Cultura y Turismo trajo al Gobierno un plan de recuperación del sector turístico. ¿Por qué? Porque hemos analizado todos los sectores económicos y vemos que el último que se va a recuperar es el turismo. Salvo que la vacuna llegue muy rápido y que esa vacuna sea muy efectiva y que todo el mundo que tenga esa vacuna le funcione, no como la de la gripe. La de la gripe funciona, pero lo único que baja es la sintomatología de la gripe, no te erradica la gripe. Por tanto, todavía estamos ante las grandes incógnitas científicas y farmacológicas, no tenemos la vacuna, y por consiguiente, lo importante es pues anticiparse. A la cuarta conferencia de presidentes hemos tenido 14 domingos con el presidente del Gobierno y con sus ministros. Yo propuse la rebaja del IVA del turismo. Y propuse la rebaja del IVA del turismo porque era la única posibilidad, y sigo pensando que es la única posibilidad, de hacer un guiño a este sector y recuperar la demanda. La rebaja de una factura de un restaurante, la rebaja de la factura de un hotel, la rebaja de un viaje, en definitiva, hacer un IVA reducido para el sector turístico. Nos sigue pareciendo fundamental. Y cuando escuchaba a la directora hablar, que me pareció más un discurso de un director financiero que de un responsable de turismo, pero no se puede gestionar nada que no tenga una relación directa con la economía, pues tiene toda la razón. Y es que el primer país del mundo, segundo del mundo, en recibir viajeros, si no baja el IVA, pero entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué mensaje estamos dando cuando tenemos el IVA como lo teníamos antes de la pandemia? Es como algunos que dicen que lo que hay que proteger es la sanidad pública, le hemos pedido que rebajen el IVA de las mascarillas, que está en el 21%, y nos han dicho que no. Pues vaya, hombre. Pues si tú eres defensor de la sanidad pública y obligas a todo el mundo con criterio a llevar una mascarilla durante años y le vas a seguir cobrando el 21% por proteger su salud, es algo cuando menos sorprendente, que yo no puedo aceptar ni puedo participar. Por tanto, antes de presentar el plan de reestructuración, el consejero trajo el plan de recuperación del turismo, que lo conocéis, que son unos 58 millones de euros. Y que tiene una serie de medidas, 47 en total, que busca tres cosas. Mantener la seguridad, es decir, una Galicia segura. Dos, imbricar el turismo y la industria cultural, porque nos parece que tiene una relación directa. Y tres, preparar el Xacobeo. Pues esas son las tres medidas que hemos planteado y que conocéis bien. Primero, seguridad. Hemos hecho manuales específicos en todos los establecimientos hoteleros, visados por autoridades sanitarias. Hemos intentado formar y hemos formado a 50.000 personas que han venido a hacer cursos gratis para mejorar su formación en la manipulación en los hoteles, en las habitaciones, en los comedores, en los restaurantes, etc. Y estamos dando asesoramiento directo a todos aquellos que nos lo solicitan. Hemos financiado con 6 millones de euros pues pequeñas cosas, pequeñas compras de material que es necesario para este sector, y hemos hecho convenios para reinventar o reestructurar un poco el sector, convenios con asociaciones de hostelería, con enoturismo, con turismo de negocios y congresos, en fin, bueno, adaptación de formatos, creación de nuevos productos turísticos, lo que hemos conveniado y lo que hemos acordado. Segunda cuestión, tenemos que preparar el Xacobeo. Iba a ser el mejor de la historia, sin duda. Vamos a entregar este año la catedral reformada después de 820 años. No está mal. El templo tiene 820 años y la primera vez que se hizo una rehabilitación integral de todas las fachadas, del pórtico de la Gloria y del altar mayor
y de la cubierta es este. Teníamos el compromiso de que el AVE llegase en el año 20. Compromiso incumplido. Y entregamos las estaciones intermodales, estación de autobuses y estación de ferrocarril, en el año 20. Nosotros lo vamos a cumplir. Bueno, iba a ser el mejor Xacobeo de la historia, no lo va a ser. Pero probablemente va a ser el Xacobeo más necesario de la historia. Porque eso va a tener un impacto en Galicia. Y un impacto en Galicia como destino fundamental. Y por eso vuelvo a empezar. Calidad y seguridad. Y por eso tenemos que mantener una gestión de la pandemia muy seria. Cuando hay un brote, cortarlo. A veces es necesario ampliar una zona para después nuclear la zona menor, pero hay que circunvalar una zona grande para que los brotes no se muevan. Y una vez que atacas con una zona grande, vas al núcleo, coges el núcleo, liberas una parte de la zona y te quedas confinado el núcleo. Confinado, por otra parte, que no significa que la gente no pueda salir de casa. Todos los bares, todos los restaurantes y todos los hoteles están abiertos. Lo único que hemos hecho es que a partir de las 12 de la noche se acabó el ocio, que la mascarilla es obligatoria y que nos ayude la gente a identificar sus contactos. Y por eso estamos basándonos en hacer PCRs a los contactos. Y lo primero que hemos hecho es que todas las residencias de tercera edad, 1.100 personas en la Mariña, estén limpias. Por tanto, el brote afecta a personas cuya edad media de todo el brote son 35 años y la edad más repetida dentro de la edad media son 20 años. Por tanto, no estoy especialmente preocupado desde el punto de vista de la sanidad. No hay nadie en UCI, hay 5 personas hospitalizadas. Ayer se dio un alta y pensamos, por lo que nos dicen los médicos, que las personas que están hospitalizadas se le dará alta en los próximos días. Es decir, Galicia tiene que seguir siendo un lugar seguro. Y en el ámbito del Xacobeo, pues estamos trabajando. Hemos programado 1.200 actividades culturales y espectáculos presenciales, algunos de ellos online, en el formato que podemos, son formatos más reducidos. Hemos creado un fondo de proyectos culturales Xacobeo 2021. Tenemos ya 400 solicitudes para este fondo. Y podemos anunciar que este fondo lo vamos a ampliar a 2,5 millones de euros, porque hay muchas solicitudes. Y hoy mismo vamos a abrir la convocatoria de una nueva edición de Cultura no Camino, que llega a 750.000 euros, para ofrecerle a los ayuntamientos que quieran cofinanciar con nosotros pequeños espectáculos para mover, calentar el ambiente y, en definitiva, irnos a aproximadamente 400 producciones escénicas entre el 15 de julio, es decir, dentro de unos días, y el 15 de octubre. Por tanto, estamos y vamos a seguir cuidando el Xacobeo, porque sin duda es un planteamiento fundamental como imagen de marca. Y por último, les decía las perspectivas de futuro. Bueno, ustedes nos están pasando los datos. Pues en los 5 primeros meses del año 2020-2019, es decir, de enero a mayo, ambos dos, pues el año pasado tuvimos 1,4 millones de turistas y estos 5 primeros meses estamos en 500.000, es decir, un 40%. Bueno, estos son los datos. Estoy convencido que podemos subir porque nos ha cogido en este periodo el mes de marzo, el mes de abril y el mes de mayo, y prácticamente pues un mes y medio, dos meses hemos estado cerrados a cal y canto. ¿Hay datos positivos? Yo creo que sí. Utilizando la metáfora futbolística, yo creo que hay partido todavía. Y estoy convencido que a partir del 15 de julio los aforos van a subir. Hay datos positivos. En mayo, desde mayo han abierto 225 hoteles. Y hemos recibido a 6.759 turistas. Llevamos 7 semanas seguidas en las que el número de reservas superan al número de cancelaciones. Una ratio de 8 reservas por cada cancelación. Por tanto, vamos a jugar este partido. Yo creo que si mantenemos a raya la seguridad, podemos hacer un año mejor que otras comunidades autónomas de España. Y
yo le agradezco mucho que ustedes hayan valorado positivamente el bono, porque lo hemos hecho para ustedes. Nos parece que tenemos que incentivar la demanda. El hecho de que lo hayamos destinado a colectivos que más trabajaron durante la pandemia es simplemente un guiño, no es ningún pago ni ninguna retribución por nada. Ahora, nos parece que la gente que se ha jugado la vida, pues se puede pasar un fin de semana en un hotel de 4 o 5 estrellas, por ejemplo en este, o por ejemplo en Los Escudos, o por ejemplo en el Gran Hotel Balneario de La Toja, o por ejemplo en los mejores hoteles de Galicia. Y yo no sé si tenemos más dinero o no, que hablaba Juan, eso tienes que hablarlo con Román, porque yo soy un árbitro aquí en el campo, pero lo que puedo asegurar es que si tuviese más dinero iba a invertir más dinero. Y si tenemos más dinero, una vez que acabe la temporada alta, entre comillas, y empiece la temporada baja a partir de octubre, pues igual tenemos que meter más dinero. Y tenemos que meter más dinero porque el dinero que metamos es nóminas e IVA. Y el 50% de un IRPF se lo queda a la comunidad. Y el 50% del IVA se lo queda a la comunidad. Por tanto, lo que estamos es incentivando a la economía para que esto funcione. Y si el turismo no funciona, pues no vamos a bajar de 6 millones de parados, en ningún caso. Por tanto, os necesitamos y yo os quiero agradecer entre los 2.000 y los 2.500 puestos de trabajo que vais a recuperar este verano. Porque eso, sin ninguna duda, es mucha gasolina para esta Galicia calidad y Galicia segura, que es los dos objetivos que tenemos. Yo concluyo, os agradezco vuestra paciencia. Ya no da el sol aquí, eso quiere decir que está bien orientado. Yo me fui para allá, para Moaña, porque vivía por ahí y por la mañana, siempre que estaba desayunando, veía que allí daba el sol y en mi edificio no daba el sol. Y entonces decía, coño, pues vamos a ir para abajo. Tengo que decir que ahí hace mucho calor, ¿eh? O sea, estar orientado al sur está muy bien, salvo que haga 26 grados todo el día. Pero bueno, da igual, estamos de un lado y al otro de la ría. Y por tanto, para mí es un honor estar en la Ría de Vigo, que seguro que es la ría urbana más bonita de Galicia, con mucha diferencia, y es una ría que tiene futuro de la automoción, que tiene futuro en la industria, en la innovación, en el naval, y que necesita el turismo. Sin turismo no hay ciudades, sin turismo no hay países. Y cuando una persona decide elegir al sitio donde va, y resulta que viene aquí, es porque aquí se vive mejor. Nadie va a sufrir durante las vacaciones. Nadie va a respirar aire lleno de CO2. No. Viene a respirar aire puro, a comer bien, a dormir bien y a que la gente le quiera. Y nosotros los gallegos le queremos a todo el mundo. Y por eso los mejores prescriptores de Galicia son los turistas. Y la tarjeta de presentación de Galicia son ustedes, el sector turístico. Muchas gracias. Bueno. Galicia,